Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda mi gente bonita de Goles y Más. Muy buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de su programa de Goles y Más, del cual, pues bueno, les doy la bienvenida que estén aquí acompañándome conmigo en esta tarde calurosa, la verdad. Neta, es lunes, pero se me antoja una caguama. Y al que diga que no, es que realmente no está sintiendo el calor como se está ahorita sudando por dentro, pero bien cañón. Pero bueno, yo ya me estoy echando mi juguito de manzana, así que los invito a que también se avienten su juguito de manzana y que, pues bueno, disfruten el programa, porque tenemos un invitado especial, del cual, pues bueno, nos va a esclarecer muchos detalles y muchas circunstancias, del cual nos va a ayudar a poder ver un poquito mejor y de otro perfil el fútbol. Tengo en este momento nada más y nada menos que a mi querido señor árbitro internacional, Germán Arredondo. Muy buenas tardes, señor Germán Arredondo. Bienvenidos a De Goles y Más. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Héctor. De verdad, muchas gracias a todo tu público. Aquí estamos ya presentes en esta bonita entrevista. Esperemos disipar todas las dudas que nos haga el público. Les mando un abrazo desde Celaya, Guanajuato, hasta todas las partes que nos vean, en especial allá a la ciudad de Monterrey. Excelente, Germán. Oye, pues bienvenidos a De Goles y Más aquí en la ciudad de Monterrey. Tú sabes que somos futboleros al 100%, viniste muchas veces, alcanzaste el Tecnológico y que fue un estadio del cual vibraba la emoción de poder ver a Rayados en un partido y que, pues bueno, nosotros nos caracterizamos desde aquella final contra el América, cuando en un reportaje Oscar Cadena dijo, esta es la mejor afición de México, y así se nos catalogó, desde aquella vez, desde aquella final, ¿te acuerdas cuando jugó el Monterrey contra el América? Y que perdimos, correcto, lamentablemente, contra el Atlante, discúlpame, contra el Atlante, que en aquel tiempo estaba Luis Miguel Salvador, en aquel equipo, desde el lado de Rayados estaba Careca, no jugó en aquel tiempo JJ Hernández, pero bueno, así a grandes rasgos es más o menos lo que tenemos parte de la historia, Germán. Y pues bueno, me da mucho gusto que estés con nosotros, eres un árbitro internacional reconocido mundialmente, que has estado en más de 40 países arbitrando, que estuviste en una Copa Oro, que estuviste en Centroamérica, que estuviste en Caribe, que estuviste en Libertadores, que estuviste en varios certámenes muy importantes e internacionales, de los cuales vamos a ir viendo, y también vamos a ver un poco de lo que viene siendo la liga, de cómo se está jugando la liguilla, y algunas broncas que se han presentado, porque mucha gente dice, o no saben leer el VAR, o el VAR les echa mentiras, entonces no sabemos a quién creerle, pero bueno, tú eres aquí en este caso el profesional, el que nos vas a poder ayudar, y bueno, vamos a comenzar contigo desde un principio, Germán. Cuéntanos, esto es familiar, la idea de ser árbitro, porque esto de ser árbitro es complicado, me imagino, porque pues tú sabes que los árbitros o se vuelven los malos o se vuelven los buenos, y lamentablemente a veces les toca las de perder. Es correcto, Héctor, hay veces que ni en la casa nos quieren, de verdad, yo te lo digo muy, muy personalmente. Yo cuando fui árbitro activo, tengo dos hijos ya muy grandes, mayores, 30 y 27, 28 años. Uno le iba a las Chivas, o le va a las Chivas, y el otro le va al Toluca. Imagínate las veces que yo le arbitraba esos dos equipos, que les arbitré en unas liguillas a ambos equipos, pues nunca empataron. Entonces ya te imaginarás, cuando llegaba aquí a la casa, pues llegaba y uno estaba molesto y el otro estaba contento. Entonces te repito por eso, que a veces ni en la familia nos querían por ese aspecto, pero de verdad una profesión muy bonita. 21 años en el sector profesional, 15 años como árbitro de primera división, de esos 15 años, 10 años como árbitro internacional, fue una maravillosa experiencia que tuve, y de verdad le agradezco mucho a Dios y a la vida me haya puesto en este magnífico camino de ser árbitro de fútbol profesional. Germán, yo siento que en algunos casos el árbitro se vuelve a veces el malo de la novela, y lamentablemente nosotros que no conocemos de fútbol realmente, que no conocemos ese librito en el cual ustedes les enseñan sobre las reglas de juego, sobre cómo se juega, sobre el fuera de lugar, sobre la falta, sobre qué abarca una falta por la espalda, cómo se aplica un verdadero un penalti, cómo se puede aplicar si es deliberado o realmente fue una cuestión adrede. Entonces, es una precisión, ahora se puede decir, voy a exagerar, como un ojo de águila, que tienes que estar muy al pendiente, y todavía tienen que hacerla de psicólogos para interpretar cuál fue la intención de esa falta y si realmente iba con cizaña, ¿verdad?
Es correcto, lo dices muy claramente. Para ser árbitro, primero tienes que conocer las reglas de juego al 100%. No puedes tener un conocimiento de reglas al 99% porque cometerías errores. Si aún así, teniendo el conocimiento al 100%, hay demasiados errores arbitrales, pero eso ya se convierte en errores de apreciación. Lo otro que se nos maneja a nosotros cuando ya estamos en el sector profesional es lo psicológico. Tenemos que entender al jugador, tenemos que leer el comportamiento del jugador, tenemos que leer el juego del entrenador, cómo se está jugando. Entonces, tenemos muchas cosas que nos meten nuestros instructores. También esto depende de mucho de los grandes instructores que puedan tener los árbitros en turno. En mi caso, ya debo de agradecerle bastante a la vida, porque tuve, yo creo, que los mejores instructores que puede haber en el fútbol mexicano son los que a mí me dieron la capacitación. De verdad, yo agradecerle a un don el profesor Arturo Yamazaki, en paz descanse, mi gran instructor, a Edgardo Codesal, al profesor Enrique Mendoza Higuén, al teniente coronel don Mario Rubio, a pues qué será, tantos, para no omitir a nadie, de verdad, muchos grandes instructores, y a mi gran maestro, que de verdad yo siempre lo voy a poner siempre por delante, al ingeniero León Padró Borja, de acá de Irapuato, Guanajuato, que fue el que me enseñó, todo lo que es el arbitraje. Por él soy lo que fui en el arbitraje, de verdad, agradecerle a ese gran maestro. Lo tuve aquí como entrenamiento en Irapuato, él me inculcó muchas cosas, y de verdad, tuve grandes instructores, y el árbitro que tiene grandes instructores, por lo general, va a ser un gran árbitro. Hoy está pasando un poquito diferente en el fútbol de la Liga MX, donde hay bastantes errores, y si al ratito lo platicamos, te voy a decir el motivo por el cual los árbitros actuales no tienen esa jerarquía que se llegó a tener en aquel panel de árbitros, que de verdad fue impresionante. Llegar a árbitro internacional era ser el árbitro mejor del fútbol mexicano. Hoy de verdad es muy difícil ver quién es el número uno, porque pues no hay de dónde echar mano. No hay de dónde echar mano, y no lo digo yo, lo dice todo el mundo, lo dicen exárbitros retirados, y de verdad la baraja está muy flaca en estos momentos, y en aquellos años era muy difícil, estaba muy competido tener entre esos grandes maestros también a unos exárbitros que ahorita no están, como Antonio Marrufo, como Gilberto Alcalá, como Armando Archundia, como Marco Rodrigo, como Arturo Bricio, como Eduardo Bricio, y de Monterrey a Pepe Abramo. De verdad, wow, vamos a la impresionante la baraja que teníamos antes, y tener que ser el mejor de ese momento para poder ser árbitro internacional. Eso se lo debemos todo a los grandes instructores que tuvimos en esos años. De verdad, mis respetos para todas esas grandes que nos tuvieron a bien, y la confianza, la paciencia para podernos instruir, y después ellos vieron los logros cuando arbitramos primera edición, y todos los que te enumeré, todos llegamos a árbitros internacionales y llegamos a traer muchas cuentas positivas aquí para México, y cuando representamos a nuestro México querido fuera del país, siempre lo dejamos muy, muy bien posicionado. Oye, Germán, yo he escuchado que Codesal influyó demasiado en ciertas cosas, y ya había platicado yo con otro árbitro, y pues bueno, la verdad sí es una persona muy, muy significativa. Y pues bueno, Germán, ¿a qué se debe que no fuiste un jugador, fuiste un árbitro? ¿Por qué decidiste ser árbitro? ¿Cuál fue la decisión? Mi familia, pues mi padre es árbitro amateur desde hace más de 50 años, un poquito más, mi tío... formaron un colegio aquí en Celaya, Guanajuato. Entonces, como tú verás, pues yo acompañaba a mi padre desde que tenía 8 o 10 años, lo acompañaba a los partidos amateurs para redactar la cédula, y ahí me fui inculcando, mi papá me fue inculcando más que nada el gusanito por el arbitraje. Y a la edad de 14 años me presenté a un colegio de árbitros donde mi papá iba todos los viernes a hacer su teoría. Mi papá me llevó ese día. Y desgraciadamente lo digo, no había árbitros para el fin de semana, y mi papá, pensando que porque yo lo acompañaba a los juegos a redactar las cédulas, yo ya tenía conocimiento de eso, y claro, mi papá le dijo al rolador: dale dos juegos a mi hijo Germán para que se vaya a arbitrar dos juegos de mini babies o infantiles. Y la verdad, yo no quería, pero mi papá me obligó. Pero hoy le agradezco a mi padre, le agradezco a la vida que me ha obligado en aquel tiempo, y de verdad, si yo ese día no hubiera dado ese paso, yo creo que no estuviera platicando ahorita contigo, y de verdad, fue una historia de arbitraje que hoy le tengo que agradecer a mi padre. Siempre que voy le digo: lo mejor que has hecho en mi vida, papá, es darme la vida y darme esta hermosa profesión que es el arbitraje. La demás profesión que tengo como contador público, la verdad, no me la da mi padre, se me la doy yo con mis estudios, porque él no tenía para pagar mis estudios, pero yo sí me la doy. Pero lo que es mi vida arbitral y mi vida de que nací por haberme engendrado con mi madre,
de verdad es lo que más le agradezco a mi padre en estos momentos. Qué bueno, gracias a Dios y bendiciones a tu familia. Y bueno, Germán, cuando comenzaste tú como profesional, ¿viste una oportunidad de poder hacer este trabajo tan hermoso que es el arbitraje? Porque sin los árbitros esto no funcionaría sinceramente. Para ti, ¿cuál fue el momento más significativo como árbitro? Desde que comenzaste, desde tu primer partido como profesional hasta tu último, hasta tu retiro, ¿cuál ha sido el momento más significativo de tu vida que tú hayas dicho, me quedó y me dejó huella para toda mi vida? Un partido que tú recuerdes, que tú sientas que realmente te dejó algo, ya sea positivo o negativo, pero de todo deja una lección, ¿estamos de acuerdo? Claro, mira, te voy a ser bien sincero y lo voy a decir aquí abiertamente, mucha gente nos está viendo, tu programa es muy amplio, y lo voy a decir, no tengo por qué esconderlo. Allá por el año 1989-90, yo ya estando en el sector profesional, en tercera división, León Padrón me inculcaba muchas cosas, y en el año 90 exactamente, en el año 90, en un partido de Pénjamo contra Cachorros de León, sí, hubo gente de los directivos que bajaron, unos me amenazaron, otros me apoyaron, y la verdad fue un momento muy difícil porque tuve en riesgo mi vida. Amenazaron, riesgo, mi vida, o sea, tu vida estaba en riesgo. De tercera división era el juego, me amenazaron muy fuerte, era un partido en la ciudad de Pénjamo, Guanajuato, si en estas épocas la delincuencia está muy fuerte, si aquel tiempo hubiera estado peor, pues a lo mejor me matan. Desgraciadamente, en ese momento, pues yo me achicopalo, yo tenía 21 años, de verdad, y la verdad yo dije, yo esto no es para mí, yo no me voy a arriesgar mi vida. Yo llego a Irapuato, Guanajuato el día martes, le platico a León Padrón Borja, que era mi instructor, y le digo todo lo que sucede, y León Padrón me tiene una confianza tan grande y me dice, mira, Germán, si yo no viera un potencial en ti, yo te diría, pues acepto tu renuncia y retírate del arbitraje. Y te estoy hablando apenas de tercera división, pero León Padrón me dijo, yo veo en ti un potencial muy grande, yo creo que si sobrepasas este hecho y lo olvidas psicológicamente, te trabajamos y te trabajas más teóricamente y preparas más físicamente, yo creo que vas a olvidar muy rápido eso y tú puedes llegar a grandes instancias. Y de verdad, le hice caso al ingeniero León Padrón Borja por todo lo que me dijo, me arropó muy bonito León Padrón Borja, y mírame, ahorita estoy platicando contigo después de una exitosa carrera, de verdad. Claro. Ese fue el partido que a mí me pude dejar fuera y estaba yo apenas en tercera división. Ya estando dime. No, termina, Germán. Digo, ya estando en el sector profesional, ya en segunda división, pues hubo muchos juegos, pero ese de tercera, sí te lo digo bien claro, me pasó por la mente abortar el arbitraje, porque dije, voy empezando, ya empecé con cosas tristes, ¿qué puedo hacer de aquí en adelante? Entonces yo creo que fue uno de los puntos más importantes en mi vida, fue en el año 90, en un partido Pénjamo contra Esmeraldas de León, en la ciudad de Pénjamo, Guanajuato. Y ahí fue donde te dijeron, o arbitreas así. Y es correcto. Y ahí de dos sopas y una ya se acabó. ¿Así te dijeron? Así de ese calibre. Así, tan simple y sencillo esas palabras. Me dijeron, aquí hay de dos, ¿sí? O le sigues o te retiras. Y yo le dije, pues vamos a seguirle. Vamos a seguirle con la confianza que me inyectó León Padrón Borja. Y de verdad, ese señorón del arbitraje, ese señorón como persona también, debo de agradecerle mucho todo lo que... Por eso te dije hace rato al iniciar, le agradezco mucho a él lo que yo hice en el arbitraje y por él llegué tan a grandes instancias, porque siempre me dio muchos consejos. Cuando él se retira, yo tengo la gran fortuna, que eso no se heredan los gafetes internacional, pero él se retira ese año y yo soy el mejor árbitro de ese año, del año 2000, y él se retira, deja su gafet y yo lo compito el gafet, y por mi excelente momento que estaba viviendo, yo logro el gafet internacional, y lo que se dice bien claro, sí, gané el gafet de mi maestro, y ahora mi problema era pues superar a mi maestro, ¿no? Superar a León Padrón Borja como árbitro internacional, y bendito sea el Señor, no me es malo decirlo, pero hoy tengo en mi haber 323 juegos en primera división arbitrados, y el ingeniero León Padrón Borja parece que arbitró como 280, 290 partidos en primera división. Hoy se puede decir que el alumno superó al maestro, y debo de agradecerle mucho, mucho al ingeniero León Padrón Borja. Qué fregón, Germán. Oye, Germán, ¿recuerdas algún clásico regiomontano en donde se haya puesto difícil? Así que se me están saliendo de control estos chavos, se me están saliendo de la rayita, ¿qué onda? Entonces, ¿algún clásico que te haya quedado marcado, que hayas arbitrado, ya sea en el Tecnológico
o en el universitario, ¿cuál es el que te ha quedado como yo así creo que grabado? Tenemos mucha gente que a lo mejor nos estará viendo y se acordarán. Yo es una de las plazas, y tú lo dijiste al inicio, es la mejor afición de México y creo que del mundo, la verdad, yo debo de reconocer eso. Arbitrar en Monterrey era muy difícil, nosotros como árbitros, pero arbitrar un clásico era el más difícil, era el clásico del norte, el más difícil. Claro. En el Volcán o en el Tecnológico. Pero yo tengo en mi haber y en mi mente, aquí lo traigo bien claro, el clásico número 79 yo lo arbitré, una semifinal de regreso en el estadio de el Monterrey, allá en el Tecnológico, donde pasa Monterrey a la final. A la final fue un partido muy difícil, muy, muy difícil, de verdad. Ahí expulsé a Walter Gaitán, ahí expulsé a Claudio Suárez, ahí expulsé a Walter Erviti, ahí expulsé a Felipe Baloy, expulsé a como 4 o 5 jugadores. Una semifinal muy difícil, de verdad, muy difícil esa semifinal. Oye, hermano, la tarjeta bien, ahora sí bien lista, ¿verdad? A la mano, en ese partido sí me acuerdo que estuvo bastante reñido. Muy reñido, hubo una jugada muy polémica, sí debo de entenderlo, que cometí un detalle fuerte, un error, yo lo veo después en casa. Si hubiera tenido en aquel tiempo el VAR, lo que hoy se utiliza, te juro que ese error lo hubiéramos yo visto en el VAR y hubiera decidido de una manera correcta. Era un penal a favor de Walter Gaitán, ¿sí? Que Felipe Baloy lo jaló dentro del área y lo tumba. Yo no alcanzo a apreciar ese jalón. Seguimos la jugada, pues nadie, sí me protestaba el Tigres, me protestaba, pero yo seguí con la jugada. Cuando ya llegó en tu casa y vio la repetición, pues me doy cuenta que me había equivocado. Pero sí, la verdad, pues fue un error de apreciación muy fuerte. Es el único error que tuvo este partido, que pudo haber modificado el marcador, porque en ese juego ganó Monterrey, pero si hubiera metido el gol Tigres, él hubiera, sabemos que no existe, pero claro, tenía esa posibilidad de anotar, hubiera cambiado por completo el marcador en ese partido. Pero de verdad fue un juego clásico, lo pueden ver ahí mucha gente de Monterrey, el clásico número 79, lo tengo bien presente, 79, donde Monterrey pasa a la siguiente ronda. Parece que la final a la siguiente fue contra Pumas ese partido. Y cuando Pumas entró al último, ¿verdad? El Kikín Fonseca. Es correcto, así. Y ese fue el partido, y te lo digo porque al final, cuando termino doy el silbatazo final, sí, pito, y siento que la parte de mi cara se me queda paralizada, como la típica parálisis facial, por la presión del juego, por lo difícil del juego, por la fuerza que yo le meto al silbatazo, siento que se me paraliza esta parte de mi cara. En lo que termino el juego, yo me voy al vestidor, ese lapso de, no sé, 60, 70 metros, llegar al vestidor, yo iba con la parálisis en mi cara. Cuando llego al vestidor, le digo a los asistentes, manden traer un médico, lo traen, pero ya cuando trae el médico, yo ya sentía ya alivio, ya no sentía el típico que se me había hecho a la boca, ya empezaba la normalidad nuevamente. O sea, por el estrés del juego. El estrés del partido, fue ese juego. No tuve ninguna secuela, no tuve ni nada fuerte, te digo, cuando llega el médico me checa, pues me dice, no, pues no tienes nada, pero fueron únicamente esos 60, 70 metros que recorro, pero yo sentía que la cara la tenía así por el estrés del partido. Repito, es el juego más difícil, yo arbitré 3 clásicos del norte, 3 clásicos, ese fue el tercero, y la verdad fue el más difícil, ¿por qué? Porque fue una semifinal, juego de regreso, ese fue la diferencia que existía, fue un partidazo de verdad. Me tocaron jugadorazos, wow, de ambos equipos, wow, no tengo, hoy veo los clásicos actuales y digo, pues no hay tanto, ¿no? Porque en aquel tiempo ver a esos monstruos que te acabo de nombrar, era deleitarse con esos excelentes, excelentes encuentros, y de verdad, ese clásico 79 nunca se me va a olvidar, es el mejor, y siempre ahí yo dije, arbitrar en Monterrey y un clásico en un partido de semifinal, yo creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida, y agradezco que esa gran plaza que tienen, esa gran afición, ese día nunca intervino en contra mía, de verdad, nada, pues estábamos en el estadio de Monterrey, pero la gente que había de Tigres nunca se sobrepasó conmigo, aceptaron derrota. Yo creo que después, cuando vieron también la repetición, dijeron, ah, pues qué tonto Germán que se haya equivocado, pero bendito Dios, yo creo que fue uno de los arbitrajes más polémicos que pude haber tenido, pero también de los mejores que pude haber arbitrado por las decisiones tan correctas que se dieron durante los 90 minutos. O sea, que está por encima
ese pequeño error que comentas, porque realmente el nivel de la exigencia que hubo en ese clásico se puede compensar con todas las buenas decisiones que fuiste tomando con el resto de las jugadas que se fueron provocando, que hubo más expulsados y que a la postre, pues bueno, se compensa y se mejora los aciertos con el error. Entonces, a grandes rasgos, se puede aceptar un buen trabajo, es un buen trabajo a final de cuentas, porque hoy en día, tú sabes, Germán, que un portero que la riega en una jugada muy importante baila las calmadas. Entonces, lamentablemente, así es la afición, juzgamos con, vaya, como si fuéramos, ahora sí, profesionales, y que realmente no podemos ponernos en los zapatos del jugador y entenderlo, que lamentablemente puede tener un error en el partido y que a la postre se pueden ganar la enemistad de la afición. Pero bueno, hoy en día sí la situación en Rayados ha sido muy cambiante. ¿Cómo ves tú en aquel tiempo el fútbol mexicano a cómo se está jugando ahora? Porque debe de haber mucha diferencia. Yo sé de antemano que lo de la pandemia afectó severamente. Pero a diferencia, yo en mi humilde opinión, yo no soy un profesional. Yo solamente trato de informarme, leo algunos libros, porque me han servido algunos libros para poderme informar y me empapo de gente que sabe. Entonces, yo soy un neófito, pero usted, Germán, es un profesional. Para mí, mi punto de vista, a diferencia de cómo se jugaba el fútbol mexicano, es que ahora fingen demasiado, se tiran, provocan faltas, provocan que en este caso hagan una jugada de más y que en este caso sea una marca a favor, una falta a favor del jugador que está provocando una falta que realmente el contrario ni siquiera lo sabía. Entonces, yo siento que ha habido demasiada basura, demasiadas situaciones que han mermado el buen fútbol mexicano, el buen fútbol que se podía ver anteriormente, y que antes yo siento que sí había, pero no había tanto como ahora, que ahora todo el mundo pide una falta, que todo el mundo va y le reclama al árbitro y le grita y le dice de cosas y que yo y que tú y esto y ta, 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 ta. Entonces, el problema es que yo veo que hay algunos jugadores que están demasiado inflados, que están demasiado, ahora sí como quien dice, apoderados o no sé, y realmente no se ha hecho justicia para poder poner, ahora sí, un límite entre el árbitro y el jugador, Germán. O sea, antes yo siento que al árbitro lo respetaban y si no, adiós, señor, adiós. Aquí no es de que me vengas a reclamar, yo soy el que decido. Entonces, ¿sientes tú que realmente hay una diferencia con los jugadores de que ahora realmente fijen mucho? El causante de esto totalmente es el árbitro. En la actualidad, el árbitro ha dejado de perder o perdió autoridad. El árbitro se dejó perder autoridad porque no fueron preparados de una manera correcta. Y hoy sí lo voy a decir. Hace rato te decía, probablemente podría intervenir en esa cosa. Ellos fueron, los árbitros actuales, fueron trabajados en la época de don Aarón Padilla, en paz descanse. Aarón Padilla era el jefe de la comisión de árbitros. Por lo tanto, ¿qué te podrías imaginar que una persona que no era árbitro, ¿qué les pudo haber enseñado a los árbitros actuales? Los árbitros actuales es el trabajo que se hizo en esos años y hoy son los que están arbitrando primera división. Entonces, al no tener esa gran jerarquía, un dirigente, pues los árbitros carecieron de esa personalidad, de ese compromiso. A lo mejor siguen trabajando de esta manera, pero por iniciativa propia podría ser, no porque alguien se los haya inculcado. En aquellos años a nosotros teníamos monstruos, ya te los enumeré, monstruos como instructores y de verdad no nos permitían llegarnos a equivocar. Entonces, el árbitro perdió autoridad y más que nada teniendo esa herramienta que es el VAR. Hoy el jugador, tú lo dices, finge y quiere hacer muchas cosas. Erróneamente debería estar al revés. O sea, el jugador debería de ser menos posible de fingir porque ya tiene una repetición. Entonces, si tú finges la falta, pues el árbitro va a ir a checarle y se va a equivocar, va a reaccionar el árbitro y hasta te puede expulsar, amonestar o expulsar por fingir una falta o por hacer una jugada que no es correcta. En aquellos años, grandes jugadores, era muy difícil fingir. A lo mejor sí, no te voy a decir que no, sí lo hacían, pero era menos que ahorita.
pero en aquel tiempo nosotros teníamos que estar concentrados los 90 minutos y más que había en el transcurso del juego, porque sabíamos que una desconcentración de un segundo nos podrá llevar a la postre a una flagrante sanción de parte de la comisión de árbitros, y un error tan grande en un partido de primera edición nos costaría a veces hasta nuestra carrera arbitral. Entonces no nos podíamos equivocar, tenemos que estar concentrados al 100%. Hoy el árbitro, al no estar preparado, se desconcentra y no está al 100%, porque ellos ya saben que si se equivocan tienen una repetición que los puede sacar del error. Error número uno, ¿por qué? Porque el árbitro hoy debería ser mucho mejor que antes nosotros, porque tienen una repetición que los puede llevar a sacarse de ese error que tienen. El día de ayer, no saliéndome del tema, si te fijaste en el gol del América, en el penal, que Fernando Guerrero no quiso ir a ver al VAR, y yo creo que de arriba le llamaban, pero él dijo no, porque yo le vi tan claro, ¿sí?, tan claro, de que es un penal flagrante. Y yo creo que Fernando Guerrero el día de ayer hizo un gran trabajo, de verdad. Mis respetos para Fernando. Siempre fijo en su decisión, en su postura. Un partido, yo creo, de los mejores que yo he visto en el fútbol mexicano en la actualidad. Es partido de liguilla, sabemos que en la liguilla todo cambia, pero ahí Fernando Guerrero, así como él demostró autoridad y dijo no, esto yo así lo vi, así éramos antes nosotros, era lo que veíamos, porque tenemos que estar concentrados al 100%. Ayer vimos, ninguna ocasión Fernando Guerrero utilizó el VAR, en ninguna ocasión utilizó el VAR, cuando era un partido de algunas decisiones para utilizar el VAR, y yo creo que Fernando Guerrero ayer hizo lo que muchos árbitros de nosotros de antaño lo hacíamos, estar siempre concentrados en el partido al 100%. Germán, hay una pregunta escabrosa, difícil, ahí te va. Una final jugada en el Tecnológico, Toluca Rayados, ¿ya recuerdas? Sí. ¿Recuerdas quién fue el árbitro central? Creo que fue Felipe Ramos Rizo. No, fue Marco Antonio Rodríguez. Okay. Exactamente. El señor, sinceramente, todavía me causa revuelo a la fecha, Germán, y nos causa revuelo a varios aquí en la ciudad de Monterrey. ¿Cómo se dio esa situación? No sé si recuerdas esa final en donde Monterrey recibió Toluca y Marco Antonio, así de buenas a primeras, expulsa tres jugadores en el primer tiempo. Uno de ellos era Luis Pérez, ¿sí? Y otros dos jugadores que ahorita te voy a decir los nombres, pero bueno, expulsa tres jugadores inmediatamente, no lo piensa. Ahora nos estamos topando con la situación de que los árbitros dicen, no le voy a sacar la roja al principio porque voy a ensuciar el partido. ¿Qué importa si vas a ensuciarlo o si vas a arruinar, en este caso, el proceso del partido? A lo mejor se pone mejor, tú no sabes, a lo mejor se pone mejor, pero hay situaciones en esta liguilla, inclusive en esta liguilla, donde no han querido expulsar. ¿Cómo es posible que en aquel tiempo Marco Antonio Rodríguez, el famoso Chiqui Drácula, expulsó a tres jugadores del Monterrey a buenas, así, y directamente y sin pensarlo? Órale, va, la roja, y te vas. Y hasta me acuerdo que hubo una mofa donde decían, oye, es que en un famoso lugar de apuestas era para saber cuántos jugadores se iban a expulsar en ese partido. O sea, tanto así. Entonces, lamentablemente se escucharon muchas cosas, Germán. No sé si tú estuviste ahí enterado de esa final, si lo alcanzaste a ver o lo viste en repetición, pero sinceramente me llama fuertemente la atención que hubo un desequilibrio en decisiones arbitrales que sinceramente uno no entiende. De por sí uno no entiende de las reglas porque no las conocemos, ahora agrégale todavía que no entendemos ciertas decisiones que toman. Por ejemplo, esa vez Marco Antonio Rodríguez no se tentó el corazón, expulsó a los tres de Rayados y se quedó con tres jugadores menos, y Toluca fue la forma en que el cual pudo conseguir el campeonato en aquella vez, porque Monterrey estaba jugando fuerte, traía buen equipo, traía buena plantilla, ¿sí? Entonces, yo no entiendo todavía cómo se dio esa situación, Germán. ¿Por qué hay
hay esa variedad, no en su escuela, no sé, no sé, en la escuela de árbitros, ¿no hay un cierto régimen o algún límite que te digan, oye, ¿sabes qué? Si tienes duda, y en aquel tiempo no había VAR, ojo, no había VAR en aquel tiempo, si tienes duda, ante la duda, no la marques. Es correcto, ¿no? Ante la duda no se marca, ¿verdad? No, no, no. Eso es un mito que se ha hecho por parte de la televisora, por parte de los comentaristas de la televisora. Pero dentro del gremio arbitral no existe eso, ¿eh? La regla es bien clara. O es o no es. O sea, no es el que... Si es duda, dásela al local, y si es con verdad, dáselo al visitante, o no sé cómo sea, pero no hay eso por parte de ningún instructor, ¿eh? Ningún instructor, ahí es tajantemente lo que veas. Un poquito tocando el tema de Marco Rodríguez, yo no soy muy amigo de él, sí, okay. O sea, lo llevé, pero de verdad debo de reconocer que era el árbitro que más aplicaba el reglamento a rajatabla, y él lo dijo un día: a mí me podrán poner con los 20 mejores abogados del mundo en cualquier decisión, y yo nada más con el librito de las reglas de juego me defenderé, y al final yo saldré flagrantemente bendecido porque yo hice la decisión correcta, porque él aplicaba el reglamento como era. Nunca se andaba con medias tintas, nunca hacía otra cosa. Sí era muy espontáneo en sus cosas, pero siempre apegado a las reglas de juego. Yo siempre le dije: ¿sabes qué, Marco? Yo admiro la forma que tú manejas el reglamento. Yo creo que si yo lo hiciera de esa misma manera, a mí yo tendría muchos problemas. Pero él era, pues tenía, nació con una estrella él, y lo hizo de una manera muy correcta. Hoy en la actualidad, el árbitro debería de hacerlo así, tajantemente el reglamento. Pero debería de ser siempre, Germán, porque luego hay árbitros que no lo aplican y luego dicen: no, es que no queremos ensuciar el partido, la final o la semifinal o los cuartos, no lo queremos ensuciar, va empezando, va en el minuto uno. Yo digo, a mi humilde opinión, Germán, yo que soy un neófito de eso, al minuto uno, si cometiste una falta y amerita una roja, es roja, ¿no? Es correcto. Yo ahorita lo que sí te puedo decir bien claro, tienen al instructor número uno para mí de México, que es Arturo Bricio. Que si tú te acuerdas, Arturo Bricio expulsa en el Mundial de Estados Unidos 94 a Tito Echeverry, si es, no me equivoco, de Colombia, o al pibe Valderrama, no sé, uno de los dos. Así lo expulsó. Al pibe Valderrama lo expulsa. Y en el Mundial de Italia, no, de Francia 98, expulsó a Zinedine Zidane en un partido, iniciando el juego. Zinedine Zidane, sabiendo que la agresión que hizo Zinedine Zidane le costó dos partidos de sanción, que era en la primera fase, y Arturo Bricio hizo esas decisiones en los primeros minutos, bien ganadas. Ahí no se quedó, dijo: ay, caray, lo voy a expulsar, voy a acabar con el espectáculo. No, es que así lo marca la regla, así lo marcó la regla, y él lo hace. Hoy por eso me sorprende que los árbitros que tienen a un gran instructor como es Arturo Bricio, hoy en la actualidad no lo hagan, o tengan ese miedo, pero repito, ese miedo se debe a que no fueron capacitados durante 7 años por grandes maestros. Su máximo capacitante o su máximo instructor fue el señor don Aarón Padilla, y con gente de atrás que le ayudaba, como un Rafael Mancilla, como un Carlos González, que nomás era asistente, como Oscar Trejo, que eran asistentes nada más, no eran árbitros de jerarquía. Entonces, por eso esa carencia de hoy en los árbitros, y lo que han hecho ellos como Enrique Santander, como Fernando Guerrero, como César Arturo Ramos Palazuelo, como Jorge Rojas, todos ellos lo han hecho porque ellos, por el ímpetu de querer ser, pero no vienen precedidos de una buena instrucción por parte de grandes instructores. Entonces, hoy el arbitraje, esperemos en Dios que poco a poquito Arturo Bricio lo saque de ese error, y los haga ser árbitros de calidad, de jerarquía, como él era, porque de verdad él tiene todo, no tiene la varita mágica, pero sí tiene todo para poder ser grandes árbitros. Si ya los dejó, ya los agarró estos árbitros medios trabajados a un antojo de otra gente, yo creo que Arturo Bricio, con la jerarquía que tiene, los puede llegar a grandes instancias, siempre y cuando también los árbitros quieran. Y hay mucha materia, ¿eh? El árbitro también de la semana que fue el Curro, el que pitó el partido de Cruz Azul, también fue un gran arbitraje, de verdad, mis respetos para la forma de arbitrar. Entonces, sí se les ve capacidad a los árbitros, pero les falta ese extra que nosotros tuvimos en nuestra época arbitral.
Germán, trasladando toda tu experiencia a nivel internacional, ¿cuál fue el lugar, el partido y el mejor encuentro que tú hayas sentido que hiciste o te dejó algo positivo dentro de todos los certámenes en los que tú participaste? Porque fueron varios certámenes, fueron varios países que tú tienes experiencia. De todos ellos, ¿cuál es el que te dejó mejor sabor de boca? ¿Y por qué? Mira, Héctor, arbitrar a nivel internacional, todo el árbitro mexicano de mi época es salirse a divertir, entre comillas, arbitrando un partido internacional. ¿Por qué? Porque el fútbol mexicano es muy difícil de arbitrar. Yo antes de contestarse esta pregunta, te comento también un partido muy difícil que a mí me sirvió de mucha experiencia y muy didáctico para los futuros encuentros. Y tú te das cuenta y el público se va a dar cuenta. Fue el partido Cruz Azul, más bien Pachuca contra Cruz Azul, un partido en el Estadio Hidalgo, donde Paco Palencia fue reventado en la cara, o más bien Manuel Vidrio le reventó la cara a Paco Palencia, que lo tuvieron que meter a Paco Palencia 33 puntadas aquí en la cara. Ese juego yo lo arbitré y fue un juego totalmente desastroso mío, arbitral, desastroso mío, pero me dejó mucha experiencia. Vi el partido en repetición, saqué a conclusión todos los errores que tuve y ya nunca más los volví a cometer. Entonces, toda esa gran experiencia que yo, pasado a que tenía grandes instructores y que me sentaron en una mesa viendo la repetición y me dijeron, Germán, esto aquí no lo puedes volver a hacer, esto aquí no lo puedes volver a hacer, pero grandes instructores, todos los que te enumeré. Entonces, esas grandes experiencias destrozando yo un partido de fútbol me sirvieron de mucho para que cuando yo saliera al extranjero no tuviera problemas. Y yo en el extranjero, y ningún árbitro mexicano ha tenido problemas en el extranjero. Y esas grandes experiencias, te voy a enumerar un juego que de verdad, si me hubiera sucedido aquí en México, yo todavía estuviera en el estadio. Fue en un partido en el Mundial de Canadá en el 2007, en un partido donde se enfrentaba España contra Japón. España contra Japón, donde en el minuto 87-88 por ahí, iban 0-0, el que ganaba pasaba a la siguiente fase, ¿sí? Okay. Yo en el minuto 88 marco un penal a favor de España, de esos penales que sí son, como el de Edgardo Codesán en el Mundial de Italia 90, igualito, de esos penales de que hay contacto y pues ni modo, hay contacto, hay penal. Yo lo marco en ese Mundial y el equipo japonés, en lugar de protestarme, porque pues es un partido donde está a 2 minutos de terminar el juego, de que si España mete el gol, pues casi casi España estaba en la siguiente fase. Yo, en lugar de ver que el equipo rival me protestara que era Japón, lo que hacen los japoneses es ir por el balón, me lo traen a mí, y 3 jugadores me hacen una reverencia, se hacen la típica reverencia del japonés, me entregan el balón, se retiran fuera del área de penal, ¿sí? Se ponen en la posición correcta, yo reanudo, pito el penal, España lo mete, y en lugar de que los japoneses me protesten, los japoneses me felicitan, termina el partido, todo el equipo de Japón se forma, me felicita, no me abraza, pero sí acepta la derrota, donde yo digo, wow, qué cultura de jugadores, de verdad. Si ese error, ese error para el equipo sucede aquí en México el día de... sale reventado. No, yo todavía estuviera en el estadio, ¿eh? Es más, espérate que en la final de este torneo donde se dé un error así, el árbitro para salir del estadio le va a costar trabajo para salir del estadio. Van a tener que sacar un helicóptero, yo creo. Y ese día, de verdad, los japoneses, mis respetos, y los españoles después van y dicen, señor, de verdad, qué cultura de personas. Y el penal fue bien hecho cuando ya después los árbitros dirigentes de FIFA ven mi video y dicen, Germán, muy bien marcado, penal muy clarísimo. De verdad, no creo que por eso los japoneses aceptaron, sino que viendo la posición del tiempo, viendo que también los Japón podía, a lo mejor se iban a tiempos extras y Japón pudo haber hecho un papel diferente y pudo haber eliminado a España. Pero la verdad, la cultura del japonés nos ayuda mucho. ¿Qué es lo que pasa? También todos los equipos en el extranjero tienen una cultura muy diferente a los equipos nacionales. Por eso nosotros como árbitros somos muy buenos cuando salimos al extranjero. Los árbitros mexicanos siempre somos requeridos en cualquier partido internacional. Un ejemplo, te voy a decir bien claro, para el Mundial de Alemania 2006 fue 2 ternas arbitrales y para el Mundial de Sudáfrica 2010 fueron 2 ternas arbitrales mexicanas. ¿Por qué 2 ternas arbitrales? ¿Por qué no fueron 2 ternas rusas, italianas, españolas, claro, francesas, alemanas? ¿Por qué no fueron? Si dicen que es el mejor arbitraje del mundo, ¿por qué van 2 ternas mexicanas? Porque en ese tiempo los árbitros mexicanos que tenían un gran nivel, que en ese tiempo que nos representaban a nivel mundial es como Marco
Marco Antonio Rodríguez, como Armando Archunia, como Felipe Ramos, como Gilberto Alcalá, como Antonio Marrufo, como X, todos esos árbitros dejaron una gran escuela a nivel internacional y todos los equipos del extranjero solicitaban árbitros mexicanos. Por eso FIFA vio a bien enviar a dos ternas en esos dos mundiales. Hoy ve cualquier mundial y nomás va una terna por país, una terna. Entonces quiere decir que en ese tiempo, estamos hablando de seis años, estábamos en la cúspide los árbitros mexicanos. Germán, hay un tema muy importante que quiero tocar contigo sobre las cuestiones del trabajo arbitral. Y la verdad, sinceramente, nosotros que somos espectadores, esperamos un partido de calidad por parte de los jugadores. Se supone que el árbitro que hace un buen trabajo pasa totalmente desapercibido, como si no hubiera árbitro. Significa que el árbitro está haciendo bien su trabajo. Correcto. ¿Estamos correctos, verdad? Correcto. Ok. ¿Qué pasa cuando el árbitro es el protagonista y comienza a tomar decisiones que realmente influyen en el partido, influyen en el marcador, influyen en los jugadores? Porque psicológicamente yo he visto y me ha tocado ver cuando he ido a la cancha, cuando he ido al estadio y escucho los gritos, las voces, cómo se reprenden, cómo se regañan, cómo se castigan. Y es una situación muy estresante también, en que el jugador también quiere desahogarse y decir, es que yo lo vi de tal forma, y de ahí no lo sacas, y de ahí te va a reclamar y te va a estar fregando, y te va a estar buscando que le saques una amarilla al rival hasta que se salga con la suya. Ahora, ahí va la pregunta, ¿qué está pasando ahorita con la situación del fútbol mexicano? Que ahora todo mundo es árbitro. Todo el mundo pide la amarilla, todo el mundo pide la roja, como si todos fueran árbitros. Y sinceramente uno no entiende por qué hacen eso, por qué no se enfocan en jugar. Toman el balón, ok, falta, ya. Me atienden, ya, atendido, vámonos a jugar. No me atienden, ok, me levanto a jugar. ¿Qué está pasando? Yo, lamentablemente, Germán, yo lo voy a decir así. No es culpa del jugador, es culpa del árbitro que ha dejado que se le monte. ¿Estamos de acuerdo? Correctísimo, y hace rato te lo dije. Sí, el árbitro ha dejado de hacer valer su jerarquía, el árbitro perdió autoridad, el árbitro le hicieron perder autoridad, los dirigentes que tuvieron le hicieron perder autoridad, y todo lo que se había ganado en un pasado se perdió en siete años, hoy son unos árbitros muy jóvenes, y al no haber sido trabajados de una manera correcta, por eso están cometiendo esos errores. Yo te repito, ya tiene un efecto a nivel amateur, tiene un efecto ese pésimo arbitraje que se está viviendo en México, en la liga, ya tiene un efecto a nivel amateur. Yo tengo un colegio de árbitros aquí en Celaya, donde tengo 26 árbitros, y me di la oportunidad hace 15 días de ir a arbitrar un partido que me invitaron, y ahí voy, con todo gusto. Te voy a ser bien sincero, Héctor, no terminé el juego, Lo suspendí el partido. ¿Por qué? Porque los jugadores ya me tenían harto de que lo que yo aplicaba las reglas de juego, ellos les valía gorro, les valía tanta cosa, y decían, no hombre, no friegue. Bueno, con otras palabras, si en primera división se dejan hacer eso, ¿por qué tú no te vienes a dejar hacer eso? Oye, si en primera división se dejan gritar, ¿por qué tú quieres que no te gritemos? O sea, estaban viendo que como en primera división sí dejaban, y yo no me dejé hacerlo, el jugador pensaba que yo estaba pues como que haciendo un papel que no me correspondía, y es increíble, es al contrario, yo estaba aplicando la regla de juego, como lo dice, y ello ya se vio en un reflejo a nivel amateur, y me tocó a mí, y yo me salí del campo y le dije a los dirigentes, ¿saben qué? Con todo respeto, aquí tienen su arbitraje, yo me retiro, no es que no haya podido, pero yo no voy a arriesgarme a que un jugador de ellos venga y me agreda, porque tengo 35 años de árbitro, y nunca me han tocado, y no voy a permitir que un niño de 17, 18, 19 años venga a agredirme, porque están viendo un fútbol muy diferente, que el árbitro en primera división se deja gritar, se deja mangonear, se deja hasta manotear, ¿sí? Van a pensar que eso también lo vamos a permitir nosotros en el amateur, y no es cierto. Entonces, ya el efecto se dio a nivel amateur, mis colegas, mis compañeros árbitros me dicen, Germán, es bien difícil ya arbitrar porque el jugador todo te protesta, y yo siempre les he dicho, apliquen las reglas de juego como debe de ser, y yo creo que ya el efecto se está viendo a nivel amateur. Entonces, sí tienes mucha razón, el árbitro dejó de trabajar, o se echó a la hamaca, o no fueron preparados al 100%, y de verdad, ese es el costo que estamos viviendo en el fútbol mexicano.
Germán, te voy a mencionar un jugador y que juega aquí en Monterrey, pero no juega en los Rayados. Y yo no entiendo, no me cabe en la cabeza por qué los árbitros le tienen demasiada consideración. Sí, le tienen demasiada consideración, y esto no es de ahorita. Ya tiene muchos torneos en el cual se sobrepasa, le grita al árbitro, pasa por encima de él, le falta el respeto, le grita, se le pone, se le encara. Y ¿será Guiñac? Exactamente. Estoy hablando del francés Guiñac, que le han dejado hacer lo que él ha querido. Reclama, grita, se le encara al árbitro y hace lo que él quiere, solamente porque él es Guiñac, nada más. O sea, el señor cree que porque es francés y es Guiñac y está jugando así y así, él cree que puede hacer lo que él quiere aquí en el fútbol mexicano, pero está equivocado. ¿Por qué? Porque habemos otras personas que pensamos diferente, que decimos, si a este jugador lo marcas de esta manera, ¿por qué no marcas de esta misma manera a Guiñac? ¿Qué es lo que está pasando? Ahí va la pregunta, Germán. ¿Por qué en todos los torneos en el que ha jugado Guiñac, por qué no se le ha sacado ni una sola tarjeta de expulsión cuando realmente se la ha ganado? Falta de autoridad del árbitro, te lo vengo repitiendo, esa es la falta de autoridad. Tú pon ahorita en este momento jugando Guiñac y pon de árbitro a Felipe Ramos Rizo, a Armando Archundia, a Marco Antonio Rodríguez, a Pepe Abramo, a Gilberto Alcalá, a León Padrón Borja, a un servidor, ponlos a ver si nos haría eso el señor. A ver si nos, yo nomás quisiera ver si nos haría eso, nosotros a primera de cambio ya lo hubiéramos echado fuera. ¿Te diste cuenta que llegó al fútbol mexicano en un tiempo Emilio Butragueño? Y Emilio Butragueño, todos decíamos que era un alma de Dios, era un gran jugador, pues fue expulsado aquí en México por una decisión reglamentaria donde León Padrón Borja fue el que lo expulsó a él, y de verdad, si siendo un jugador muy tranquilo, recibió la tarjeta roja, ¿por qué un jugador tan indisciplinado como es el francés Guiñac, por qué no lo han hecho? Porque el árbitro se ha dejado manipular, se ha dejado mangonear, no ha sido tajante en esa posición del jugador, y es tan fácil, Héctor, es tan fácil de verdad aplicar las reglas de juego, máxime cuando se ve tan claro, tan evidente, cuando te está protestando, se te encara, es tan fácil, de verdad. Yo creo que anteriormente había jugadores que pasaban frente a ti, te mentaban la madre, y tú pues decías, ¿cómo lo voy a expulsar? Si nadie se dio cuenta, pero a Guiñac de verdad se les ha encarado. Yo hasta he visto que les ha quitado las tarjetas o le he bajado la mano de las tarjetas. Exacto, totalmente. Y no le hace nada, de verdad, es triste, pero esta es falta de autoridad del árbitro. Se ha dejado perder se quitó esa autoridad del árbitro, y hoy es muy difícil. Es como cualquier cosa, tú permítele a un hijo que te sobrepase tantito, y para volver a bajar ese hijo te va a costar trabajo. En cambio, si a un hijo le dejas un cierto nivel, hasta ahí no puedes pasar esta línea, cualquier hijo la va a respetar, y así es el futbolista. Nosotros los teníamos muy bajos, a esos jugadores muy bajos, no podían incrementar un poquito su protesta, porque inmediatamente, reglamentariamente, aplicábamos, y ellos ya lo llevan acá en la cabeza, ya lo sobrepasaron al árbitro, y oye, todavía le permiten. Son en varios árbitros, sí, y eras tú, sí. Es uno, o dos, pero son en varios árbitros que Guiñac hace lo que quiere. Aquí vino, cree que viene aquí a México a hacer lo que él quiere y hablarles a los árbitros como él quiere. No entiendo, no me cabe en la cabeza cómo es posible que no, en la comisión disciplinaria, no han tomado cartas en el asunto, porque ya todo mundo sabe, todo México sabe, porque no nomás es en Monterrey, todo México sabe que a ese jugador no lo expulsan. ¿Por qué no lo expulsan? Esa es como mi pregunta, Germán. Hasta se da a entender como si hubiera interés de por medio en algo, o sea, y eso no es, esto es falsa de capacidad del árbitro. Yo lo que sí te puedo decir ahorita del árbitro activo, que puede ser César Arturo Ramos Palazuelos, que le ha arbitrado, que yo le he visto que también a César Arturo le hace lo que quiere Guiñac, pero César Arturo cuando sale del extranjero no permite eso, fue un mundial a Rusia y no permitió por parte de los jugadores eso, de verdad les aplicaba la regla, y cuando viene aquí Guiñac sí lo hace, ¿por qué? No sé si hay alguna orden por parte de la Comisión de Árbitros, que creo y estoy segurísimo que no, esas órdenes no se dan, esa es cuestión personal arbitral, y César Arturo Ramos ha permitido eso. Imagínate el árbitro de menor jerarquía,
pues con Timás, y él cuando lo ve en la tele dice, si no le hizo nada a Guiñac, pues yo menos se lo voy a hacer, ¿por qué? Porque no tiene tanta autoridad, tanta jerarquía ese árbitro. Entonces, ojalá, y no es de ti, yo siempre que hacen esta pregunta, siempre le digo, ojalá y el árbitro mexicano ya se ponga los pies sobre la tierra y decir, no es que lleguen el siguiente partido a expulsar a Guiñac por cualquiera que haga, ¿no? Porque él hace por lo menos una para ganarse la tarjeta roja. Con que se saquen la regla o la tarjeta la saquen correctamente. ¿En base a la regla? Hacia la regla, no tendrían poder alguno los jugadores de reclamarle algo. Viste ayer, te repito, la actitud de Fernando Guerrero, que le protestó todo el Pachuca, ¿qué? Pero le protestaba y le decía. ¿Y Fernando decía, y Fernando decía, penal, amigo, ya retírense? Esa es una actitud de ni siquiera se dejó manipular, porque y hasta le decían, veme, me pegó aquí, pero estaba tan convencido de su decisión. Ni siquiera vio no se dejó manipular y dio una orden correcta. Igual así con Guiñac, si tú sacas la roja y sabes que se la ganó, nadie te va a decir nada. Yo creo que el siguiente momento, cuando salga la repetición o saliendo del estadio, van a decir, oye, qué tanatote estuviste para haber expulsado a esa persona reglamentariamente. No hay que salir a cazar al jugador. El jugador te da el motivo bien claro una vez en el partido y ese momento hay que aprovecharlo. Exactamente, totalmente, Germán. Ahora, una sugerencia. ¿Tú crees que sirva de algo? En el protocolo de entrada, cuando comienza el partido, que se presentan los dos equipos con el cuerpo arbitral, donde hacen la presentación, hacen el festejo, hacen todo el show de la presentación, donde están los dos capitanes, ¿no serviría de algo? Pregunta. Yo, la verdad, vuelvo a repetir, soy un neófito, yo no sé, pero es una sugerencia. Pregunta, Germán. ¿No serviría de algo que el árbitro central, que está en ese momento y habla con los dos capitanes, y les diga, el primero que finja se va? Así, tajantemente. Eso no se puede hacer en el campo ahí porque hay protocolos de tiempos, pero sí se da en los vestidores, Héctor. En los vestidores, cuando llegan los capitanes, ¿sí? Entregan la lista de alineación junto con los carnets. Sí se da eso, se le llama al capitán, el árbitro en turno, se sienta con el capitán y le dice, mira, amigo, tienes a este jugador problemático, tienes a este jugador que ha cometido tantas faltas, también tienes a este jugador muy hábil que le han pegado mucho. Yo voy a tener mucho control, mucho cuidado para que a tu jugador no te le sigan pegando, pero también quiero que, por favor, ese jugador protestador que tienes, le digas en este momento que en este partido no va a permitírsele nada. Eso es lo que nosotros hacíamos en el vestidor y eso es lo que tendría que seguir haciendo el árbitro en turno. Pero repito, ya no tienen esa jerarquía porque son chavos muy jóvenes que no fueron trabajados al 100% durante 7 años. A nosotros nos valía tanto que salíamos al campo de juego y sí nos hacían cosas, pero diferentes a las que le decíamos a ellos. No la misma cosa, pero esto sí nos surtía de mucho efecto eso. Hoy deberían de estarlo haciendo los árbitros en el vestidor. Acá afuera ya no se puede porque ya ves que está la cámara, se puede escuchar algo y pueden decir, mira, entró predestinado y le está diciendo al jugador que haga esto. No se podría, pero en el vestidor sí es permitido y eso sí se acuerda con los capitanes y se les manda a llamar para platicar por lo menos 5 minutos con ellos. Yo siento que a lo mejor tal vez serviría de algo que ellos hicieran eso, pero bueno, déjame hacer un pequeño capítulo, un pequeño paréntesis. Mira, quiero nada más hacer mención, Manos que Sanan es una casa hogar en donde atienden a niños de diferentes problemas de enfermedades. Ellos atienden a niños con cáncer, con leucemia, con diferentes tipos de enfermedades. Se llama Manos que Sanan. Ellos están ubicados aquí en Monterrey, en lo que viene siendo la zona norte de Mitras. Entonces, yo invito a toda la gente. Yo la semana pasada fui y cumplí, puse mi granito de arena y quiero invitar a toda la gente rayada y a todos los que nos están viendo a que puedan ir y llevar un poquito de lo que nos ha dado Dios y poderles dar pues una satisfacción a esos niños que están batallando ahorita con una enfermedad muy severa y que lamentablemente necesitan nuestra ayuda, raza. Si pueden ir ahí al lugar, Manos que Sanan, chéquenlo, ahí en el Facebook, ubíquenlo, Manos que Sanan, chequen la dirección, el horario, el teléfono, y ahí hay gente que los puede ayudar para que puedan instruirlos, pueden llevar ropa, pueden llevar comida, pueden cooperar si ustedes quieren con 20, 30, 40, 50 pesos. La atención es bienvenida, raza. Todos los que puedan ayudar y aportar un poco
de lo que nosotros tenemos, hagámoslo. O sea, no nos va a quitar, no nos va a hacer ni más pobres ni más ricos si nosotros vamos y llevamos algo, comida, ropa, juguetes, porque también los niños, pues bueno, lamentablemente hay unos que son de escasos recursos y no tienen un juguete, raza, no tienen un juguete, lamentablemente, ellos con qué divertirse. Entonces, los invito, raza, manos que sanan, échense una vuelta, vayan con ellos y convivan un rato con la gente que está ahí y van a ver que, miren, aquí del corazón es donde se dan las cosas y de donde la satisfacción va a llegar después de vuelta y se van a sentir bien con ustedes y con Dios. Entonces, los invito a que vayan a Manos que Sanan y den un poquito de lo que les ha dado Dios. Discúlpame, Germán, regresando. No, adelante. Me gustaría saber, Germán, si hay decisiones muy polémicas ahorita en la cuestión de la liguilla. Ahora se acaba de jugar los cuartos de final de Rayados en... acaba lamentablemente de ser eliminado contra el Santos Laguna. Toda la afición rayada, todos nosotros estamos ahorita de pues bueno, lamentablemente mal, porque esperábamos más del equipo. Sinceramente, esperábamos una dinámica diferente, no lo que venía arrastrándose después de diciembre, después de haber quedado campeones en contra del América y de venir de Qatar, que yo creo que se hizo un excelente, excelente trabajo allá en Qatar, enfrentando un gran equipo y que se dejó en alto el fútbol mexicano. Llegó Monterrey, se enfrentó al América, quedó campeón, fue bastante reñido el partido, pero luego se vino arrastrando una serie de situaciones en el cual, lamentablemente, yo no entiendo por qué de la baja de muchos jugadores. Y han ido fluyendo técnicos, y que a la postre ahora tenemos un Vasco Aguirre con toda la experiencia del mundo, que ahorita mucha gente lo está reventando. Lamentablemente lo está reventando, pero yo sinceramente, Germán, a mi humilde opinión, yo digo, llega un equipo heredado, llega un equipo en el cual ya estaba conformado por otros técnicos que le metieron mano, hubo una toma de decisiones para poderse traer a este jugador, y él no formó parte de esa estructura del equipo del Monterrey. Mi pregunta es, Germán, ¿tú crees que estamos siendo muy severos en castigar al Vasco por no haber dado resultados mínimos de haber llegado a la final? Tú sabes que aquí en México lo que quieren los espectadores siempre ser su equipo protagonista y llegar a la final. Es muy difícil tener una continuidad en un equipo, muy muy difícil. No hemos visto en el fútbol mexicano a un equipo que tenga 3 títulos consecutivos, máximo 2, tuvimos a Pumas, tuvimos a León, a América también, entonces, pero muy difícil 3. Pues, ¿qué son 3 títulos consecutivos? Por lo general, pues es un año de gran trabajo. Entonces, yo creo que aquí el Vasco Aguirre, pues sí, anduvo durante muchos años en el extranjero, se perdió lo que ya es el fútbol actual en México, es un fútbol muy diferente a cuando él se fue de aquí, súper diferente. Entonces, yo creo que la actitud que tuvo el Vasco Aguirre allí, ayer, también de decir él que el 99.99% del error de la eliminación del equipo es por él, ya se ve que es una persona de gran integridad personal, y yo no creo que tengan que echarle la culpa al Vasco Aguirre. Yo siento que el Vasco Aguirre es uno de los mejores entrenadores que hemos tenido, nos dio muchas satisfacciones en selección mexicana. Yo espero que en seis meses no puede solucionar lo que es un equipo, ¿sí? Después de cuando se cambia de entrenador, yo pienso que para este torneo que viene, Monterrey va a ser nuevamente protagonista y por ahí podremos verlo nuevamente en una final. Es uno de los mejores que tiene la mejor nómina, para mí, ellos y Tigres podrán tener la mejor nómina de México, y yo siento que el Vasco Aguirre, ya que ya conoció un 6 meses el fútbol mexicano, ya vio de qué manera se maneja aquí, yo creo que va a tener tiempo para nuevamente compenetrar su equipo, y el próximo torneo Monterrey va a ser nuevamente de los finalistas, te lo aseguro y te lo firmo en este momento, de verdad. De verlo jugar ayer, sí, un poquito desplicente en los últimos minutos, caerles un gol tan desagradable en ese momento, pero de verdad, yo creo ni él se lo esperaba, yo creo ni Santos esperaba ese gol en ese momento. Fue un error tan fuerte,
nunca esperaba que el jugador le fuera a botar el balón en la pierna. Le rebotó en las piernas como raqueta. Circunstancias que se te dan en un jugador de primera división, que deberías decir, ¿por qué le sucede a un jugador de primera división eso? Porque son circunstancias del fútbol, pero el Vasco Aguirre no es ni Dios para tener una varita mágica y hacer campeón al Monterrey. Él debe de tener un proceso, y si tenía años jugando en el extranjero, ya se dio cuenta en 6 meses que el fútbol mexicano es muy diferente, y repito, te lo firmo, de que el próximo año Monterrey lo estaremos viendo en las finales, porque tiene un potencial, y aparte es un gran estratega, un gran entrenador, el Vasco Aguirre, ¿verdad? Oye, vámonos a comentarios de la gente. Aquí tenemos comentarios. Nos comenta Tania, nos manda saludos, Tania, saludos. Ya. Juan gracias, Briones, los saluda a los dos. Juan Briones, muchas gracias, Juan. Saludos. Gracias, Juan. Tania nos comenta, gran árbitro, nos está comentando. Nos gracias, dice, Tania, te lo agradezco mucho, Tania. Un abrazo. Eres reconocido definitivamente. Nos comenta, saludos a Germán Arredondo. Nos manda saludos. Muchas gracias. Gabriela García. Gabriela, muchas gracias. Un abrazo desde Celaya, Guanajuato. Muchas gracias. Desde Celaya, nos... Híjole, hace el año pasado anduve por allá por Celaya, precisamente. Está muy no bonito. Te perdiste nada bueno, Estaba muy difícil por acá, muy difícil. No le hago fama mal a mi pueblo, pero estaban muy complicados por acá. La delincuencia. Saludos a Germán Arredondo, Gabriela García, te manda saludos. Gracias, Gabriela. Gabriela, muchas gracias, un abrazo. Y nos dice también que su hija nos está viendo, Dice pues un que abrazo para su hija. A Germán Arredondo, que también dice que le gusta la polémica y le gusta aquí el fútbol. Germán, pues bueno, la verdad ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Hay bastantes temas que, híjole, la verdad te quería preguntar y se nos fue como aguas esta hora, lamentablemente. Yo sé que tienes compromisos, pero bueno, vamos a ir cerrando el programa. Y Germán, me gustaría saber, primero que todo, ¿qué fue lo bueno que te dejó de ser árbitro? ¿Qué fue lo malo y qué anécdota nos puedes contar? La más oscura, la más secreta, que tú dices, ¿sabes qué? Se me olvidó el silbato, qué sé yo, no sé. Entonces, ¿qué fue lo malo? ¿Qué fue lo bueno? Y una anécdota que nos puedas contar de tu carrera como árbitro. Ay, Héctor, te voy a confesar algo muy claro y aquí la gente lo va a ver. No es malo, pero sí... Lo peor que me pudo dejar el arbitraje es dejar de ver crecer a mis hijos. Fueron durante casi 21 años de profesional, 15 años como árbitro de primera división y 10 años internacionales viajando todos los fines de semana, a media semana. De verdad, eso fue lo malo que me dejó. No vi crecer a mis hijos. Hoy tengo 3 grandes hijos, ya grandes, 31, 29 y 28 años. De verdad, mis 3 grandes hijos, dos hijos y una hija. De verdad, es lo mejor, pero no los vi crecer, porque okay. Pues como ahora sí, como Pedro Infante, ¿no? Ya llegué vieja, ya me voy vieja, y cada ratito iba por una maleta y venía con otra maleta. Eso fue lo peor del arbitraje, pero de verdad, pues yo tenía que seguir trabajando, tenía que seguir sobresaliendo en esto del arbitraje, y era una posición que yo tenía que hacer, andar viajando, pero de verdad, yo diría que sería lo malo no ver crecer a mis hijos, pero hoy me está dando la oportunidad ese arbitraje de ver crecer a mis nietos, que es lo que más... anhelo y deseo, de verdad. ¡Oh, qué buena onda! Tengo 3 hermosos nietos, de verdad, que donde puedo y cuando quiero, ando con ellos y soy el hombre más feliz del mundo, soy el abuelo más feliz del mundo, entonces, una compensación con la otra, entonces, eso podría ser lo malo. Lo bueno del arbitraje, de verdad, aún lo sigo viviendo, Héctor, sí, gracias al arbitraje tengo un gran trabajo y sigo teniendo trabajo por los siglos de los siglos, yo creo, porque esa gran profesión del arbitraje me dejó, hoy que estoy metido dentro de la política, esa gran profesión del arbitraje, todos los municipios que están interesados ahorita que yo sea director del deporte, se basan a lo que yo hice en el arbitraje. Fui una persona, pues sí, a lo mejor me equivoqué como todo ser humano, pero nunca me dejé corromper, nunca me dejé sobornar, hice mi trabajo apegado a las reglas de juego y nunca tuve problemas o hechos muy fuertes en el arbitraje. Me equivoqué, como te digo, como cualquier ser humano, pero fueron únicamente errores de apreciación. Entonces, lo mejor que me ha dejado es ahorita todavía, después de 10 años de retirado u 11 años de retirado, yo sigo gozando de las mieles del arbitraje porque tengo un colegio de árbitros, me siguen llamando a diferentes finales y tengo un gran trabajo y muchos municipios de aquí del estado de Guanajuato me piden ya como director del deporte en esos municipios. De verdad, debo de agradecer al arbitraje esa gran experiencia que me deja. Y la otra posición que me dejas, ¿cuál fue la pregunta?
La anécdota, una anécdota que te haya dejado el ser árbitro, una situación que no se ve, que eso te quedó a ti, que dices tú, chingada, hombre, me pasó esta situación, hombre, ¿cómo me pudo haber pasado esto? A ver, Te voy a hablar bien sincero. El día, hay un árbitro aquí en Celaya, Guanajuato, que andaba posicionándose para jugar a primera división. Y él le dieron un partido amistoso en San Luis Potosí, San Luis contra América, y Cuauhtémoc Blanco le hizo la vida imposible al muchacho, y al muchacho se le olvida una tarjeta amarilla para amonestar a Cuauhtémoc Blanco, y cuando se le olvida la tarjeta en el campo, se acerca al asistente y le dice, préstame tu tarjeta, o sea, como de que nadie lo escuche, ¿sí? Entonces, y le presta la tarjeta al árbitro, el asistente al árbitro, y el árbitro va y amonesta al jugador. Eso le sucede a ese amigo, pero a mí me sucede en un partido de una eliminatoria en la ciudad de Honduras contra Costa Rica. Yo iba a amonestar a Harold Wallace del Costa Rica, Wallace, yo le iba a amonestar, y cuando yo me percato no traigo la tarjeta amarilla, la había dejado en el vestidor. Y que me pasa por la mente que mi compañero en aquellos momentos va con el asistente y le dice aquí bajita la mando, oye, pásame tu tarjeta. Pero yo dije, ¿por qué voy a hacer eso yo? Yo me acerco al asistente y le grito, pásame la amarilla. Y me escucha todo el mundo, el estadio, y el asistente se mete, y me da la tarjeta amarilla, y yo llego y amonesto a Harold Wallace, lo amonesto. Y lo apunto, llego al término del partido y yo dije, el visor me va a regañar, es un partido de eliminatoria mundialista, me va a regañar, me va a fregar, y esto es por calificación, yo siento que no voy a volver a salir la siguiente semana. ¿Qué es lo que pasa? Llega el vestidor y el visor de FIFA me dice, Germán, bueno, me decía, Arredondo, impecable arbitraje. ¡Wow! Lo máximo, partido muy difícil, la amonestación a Harold Wallace, impresionante, qué buena amonestación. Dice, yo creo que ahí fue donde bajaste el juego y le demostraste al equipo que no ibas a permitir nada. ¡Wow, Germán, felicidades! Tu calificación es de 9.1 y la próxima semana, si tienes designación, es por este gran partido. Yo dije, achirrión, pues ¿qué pasa? Y le digo, oiga, profe, y la tarjeta que se me olvidó, y dice, ¿y eso qué tiene? ¿Lo amonestaste o no lo amonestaste? Pues sí, entonces, malo fuera que no lo hubieras amonestado, dice. ¿Que si se te olvidó, qué tiene? Para eso tienes asistentes, por eso tienes cuarto oficial. Ellos deben de tener en ese momento una tarjeta amarilla para sacarte del error que tú estás cometiendo. Y el error no se vio reflejado, ¿por qué? Porque amonestaste al jugador infractor, dice. Así que olvídate de ese detalle, para eso tienes compañeros. Mal hubiera sido que ninguno de los cuatro hubiera traído una tarjeta amarilla para ver al jugador. Entonces ahí me demostró que no debes de ocultar nada en el arbitraje. El arbitraje, como el compañero lo ocultó y le digo, pásame la tarjeta amarilla, ¿sí? Yo acá lo hice, evidentemente, lo ventaneé, le hice ver que vengas y tráeme la amarilla, y al contrario, me sirvió de mucho porque el asesor que venía de FIFA me vanaglorió, me felicitó por mi arbitraje, y de verdad, debo de entender que en el arbitraje, los errores del árbitro, si los minimizas, te pueden causar muchos conflictos. No los puedes tampoco magnificar, pero no puedes ocultar nada. Si se te olvida la tarjeta amarilla, el silbato, la tarjeta roja, tienes compañeros en las bandas o de cuarto oficial que ellos deben de traer, porque es un utensilio que deben de portar ellos mismos para un error arbitral, y en este momento se dio. Yo creo que sacamos a flote ese partido, y repito, fue un partido de Honduras contra Costa Rica, eliminatoria mundialista para Sudáfrica 2010. Oye, Germán, y dime la verdad, ¿cómo es al finalizar el partido? ¿Terminan todos, se van a los vestidores? La neta. Se van a echar ahí unos drinks, celebran todos entre jugadores, entre árbitros, chido, qué bueno, te pasaste de lanza, compadre, no seas mamón, güey, acá, oye, tú jugaste muy bien y chido, oye, ¿cómo es el ambiente ya después al final del partido? ¿Es así o es algo similar? ¿O cada quien por su lado? No, en el campo es otra cosa. Aplicamos la regla de juego, el jugador estará un poquito inconforme con nuestra decisión, pero saliendo del campo, en los vestidores es una armonía, te abrazas, te besas, todo con el jugador, wow, oye, qué pinche Arredondo, qué chingona decisión, oye, esa María estuvo bien cabrona, me la hiciste, pero bien ganada.
y llegamos a una armonía tan grande que salimos del estadio abrazados a los jugadores, salimos, nos vamos a comer el cuerpo arbitral, ahí en Monterrey íbamos mucho a comer al Rey del Cabrito, allá cruzando el río, frente al hotel, frente al hotel Crown Plaza, que antes era el Crown Plaza, hoy no sé cómo se llame, frente a hotel, había uno de cabrito también, que también estaba muy rico el cabrito, no sé si era el... Okay. Ahí ese restaurante comíamos, y lógicamente, pues platicábamos ya el tema arbitral, con el visor y todo, el visor nos hacía llegar los errores que habíamos tenido, o los detalles, y lógicamente entre la comida, pues venía la cervecita, el vinito, la convivencia, terminábamos de cenar, nos íbamos al hotel, nos bajábamos al lobby, y en el lobby nos echábamos nuestra copita, una copita de desestrés, nos subíamos a la habitación a descansar, porque por lo general siempre viajábamos al otro día en los primeros vuelos, que podría ser a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, y ya teníamos que estar en el aeropuerto. Pero sí es una armonía impresionante entre jugadores al final del juego. Muy pocas veces yo tuve que, hoy espérate tantito porque aquí está este jugador y nos pueda decir algo, muy pocas veces, casi por lo general. El enojo se quedaba en el campo, tanto del árbitro como del jugador, y ya que era de armonía, al grado de que te regalaban la playera, y a ver, Arredondo, regálame tus tarjetas, regálame tu silbato para un amigo que me está... eran tanto, una camaradería tan bonita, de verdad, entre jugadores, y entre árbitros mucho mejor, de verdad. Había árbitros que nos gustaba, pues, echarnos nuestro vinito, hay otros que no, que subían inmediatamente a la habitación. Claro. A mí me encantaba mucho una cervecita después, y echarme mis dos vinitos, que en ese tiempo me aventaba mis copitas de Torres 10. ¿Por qué no? Pues soy un ser humano. Aparte, había que echarle al cuerpo calorías que habíamos perdido en el terreno de juego, ¿no? Exactamente, bien dicho. Y vamos a los últimos comentarios. Nos comenta Gabriela, dice, mis hijas Dana, Paola, Alexa, mandan saludos a ti, Mego, y a Germán Arredondo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, Dana, muchas gracias. Un abrazo a Celaya, Guanajuato. Ismael Martínez Aguilar dice, te manda saludos, Germán. Israel, muchas gracias, de verdad, muchas gracias que nos estén viendo en este bonito programa. Muchas gracias. Pues, oye, Germán, pues bueno, no me quisiera retirar, te agradezco el que me hayas dado de tu tiempo, fue la verdad muy agradable esta plática, sinceramente, y me gustaría saber si podemos hacer una segunda entrevista, pero voy a traerme en la mesa de pláticas a otro árbitro. Me quiero traer otro árbitro y poder hacer una polémica sabrosa, una plática rica, el estar compartiendo opiniones, el estar viendo otro tipo de pues ahora sí se le puede decir otro tipo de perspectiva en cuanto a decisiones arbitrales, porque sabemos de antemano que, pues bueno, cada árbitro tiene su personalidad, tiene su forma de trabajar, tiene en este caso su ahora sí, la forma en que se desarrolló es en cierto momento cuando fue árbitro profesional en su momento activo y que, pues bueno, dejó huella. Y pues bueno, hay un árbitro que tengo muy buena amistad, lo voy a invitar y me gustaría saber si puedo contar contigo, Germán, saber si puedo contar con tu presencia para poder organizar así una polémica y una plática un día de estos. ¿Qué te parece? Cuando quieras y las veces que quieras, Héctor, estar en disposición aquí, con todo gusto, tú nomás me llamas y estaremos aquí presentes, de verdad. Excelente, pues bueno, pues muchas gracias de corazón, Germán, muchas gracias. Gracias, bendiciones a toda tu familia, a tus hijos, gracias, a tus nietos, bendiciones de corazón, y pues bueno, nada más que darte las gracias por este tiempo que nos regalaste a toda la gente de aquí de Monterrey, a toda la afición rayada, que lamentablemente ahorita estamos de capa caída, que pues bueno, nos eliminó el Santos. Yo les digo a toda la raza rayada, no se desesperen, viene lo bueno, vienen proyectos buenos, viene ahora sí la mano de Vasco, ahora sí viene cambios de jugadores, vienen nuevos jugadores, entonces yo creo que viene un nuevo proyecto y una nueva era en donde Rayados yo pienso que va a dar de qué hablar. Entonces, no sé si coincidas conmigo, Germán, pero yo pienso totalmente. Que... viene. Téngale fe al Vasco Aguirre, es uno de los mejores entrenadores que yo pude haber visto en México. Cuando fue al extranjero también lo demostró. Yo creo que en Monterrey va a hacer muy grandes cosas y yo presiento que después de allí van a decir, hoy caray, pues nos estábamos aventurando en criticarlo, pero yo creo que el próximo año se van a dar esa gran satisfacción de tener, si no campeón al Monterrey, metido dentro de la final, van a ver. Sí,
Exactamente, Germán. Pues bueno, a toda mi gente de Goles y Más, muchas gracias por acompañarnos, y a toda la gente que nos va a ver en retransmisión, un saludo y un abrazo a todos, bendiciones, espero que les haya gustado esta entrevista con nuestro buen amigo Germán Arredondo, que fue un árbitro que dejó huella y que hizo un excelente trabajo en el fútbol mexicano, y que agradecemos que haya hecho ese excelente trabajo profesional en el fútbol mexicano, y te agradecemos, Germán, que hayas estado gracias. Con nosotros de corazón. Muchas gracias. Unas últimas palabras para despedir el programa, Germán. Nada más agradecerte, Héctor, por esta gran oportunidad que me brindas. De verdad, un saludo a toda esa hermosa afición de Monterrey, tanto Tigre como Regia. De verdad, muchas gracias. Esa ciudad, para mí, mis respetos. Siempre que iba a arbitrar, yo me sentía encantado, soñado. Tienen una de los mejores estadios, una de las mejores aficiones y una de las mejores comidas. De verdad, yo me deleitaba comiendo en la ciudad de Monterrey. Así que les mando un fuerte abrazo desde Celaya, Guanajuato. Ya tendremos otra oportunidad de por ahí platicar. No se desesperen, tienen dos grandes estrategas hoy, que Tigres también va a contratar un nuevo entrenador aquí. Esperemos que tengan ese gran potencial que siempre ha tenido Tigres y Monterrey. Son de los dos equipos que anualmente siempre están dentro de los primeros lugares. Así que les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga, y pronto estaremos nuevamente, Héctor, en tu programa. Muchas gracias, Germán. Un abrazo fuerte desde Monterrey hasta Celaya, y un saludo a toda mi gente rayada. ¡Ánimo! ¡Levanten la frente! Vienen cosas positivas para Rayados, no se agüiten, esto apenas va empezando en la era del Vasco, se perdió, pero hay que levantar la frente, y hay que hacerle frente a toda esta situación, porque no nada más hay que ser rayado cuando las cosas salen bien, hay que estar siempre con el equipo cuando también las cosas salen mal. Entonces, pues bueno, muchas gracias por vernos a todos, un abrazo fuerte, Germán, hasta allá, hasta Celaya, Guanajuato. Un abrazo a toda mi gente, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Héctor Duy, que la pasen excelente en este inicio de semana. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Adiós, Héctor, que te vaya bien, bendito Dios. Hasta luego.